Bienvenidos a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. Señores, aquí yo vengo a mostrarte las declaraciones del API Consciente, donde él cuenta el por qué se identifica mucho con Rochy RD. O sea, él ve su reflejo en Rochy RD. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. El que conoce la carrera del API, o sea, el que la vivió, porque hay muchos menores que todavía o estaban muy chiquitos o no habían nacido cuando comenzó la carrera de Lápiz, pues sabe de que Lápiz en sus inicios tiró mucha leva, tiró mucha soga para jalar mucha gente. Todo el mundo lo sabe, que hay muchísimos artistas que salieron bajo la manga de Lápiz Consciente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Rochy que dando la cara por el rap. En esta era prácticamente ha hecho lo que Lápiz Consciente hizo en su momento. O sea, Lápiz Consciente grababa con Everything. Vemos que Rochy RD, desde sus inicios, graba con todo el mundo, que incluso todavía hasta la fecha de hoy, él anunció el día de ayer y estuvo hablando de eso, de que van a salir 9 colaboraciones en lo que queda, en lo que queda de año. Incluso Rochy demostró lo mismo que Lápiz, de que si él dice fulano va a ser artista, fulano va a ser artista. Miren el ejemplo de varios artistas que Rochy ha sacado el estrellato, que yo sé que a nadie le pasaba por la cabeza de que esa persona hoy en día pudiera ser artista y gozar del respeto del público, como por ejemplo el mismo Honguito Wa. Nadie se esperaba que Honguito iba a ser artista. La misma Demente. Nadie se esperaba, o sea, el que conocía a esos muchachos antes de Rochy, pues tener la visión, sabe de que no había ningún tipo de posibilidad de que alguno de ellos, pues, fueran artistas. Entonces, como Lápiz utilizó su poder en ese tiempo, colaborando con un sinnúmero de artistas que estaban en el anonimato y ponerle la palestra, es lo mismo que ha hecho Rochy RD. Entonces, Lápiz explica que se identifica mucho con Rochy, por eso. Miren el video y luego vamos a un pequeño recuento sobre los artistas que salieron de la falda del Lápiz Consciente. Miren el video. Los que me conocen a mí de ese tiempo, los contemporáneos míos, saben que yo fui que grabé con todo el mundo. Coro 23 Music. ¿Tú sabes por qué yo me identifico pila con Rochy? Porque Rochy viene haciendo como el Lápiz, grabando con todo el mundo, con todo el mundo, sacando discos con saco de gente. El diablo, este chamaquito me parece a mí en esos tiempos, loco, que yo estaba, era disco con todo el mundo. Coro 23 Music. Todo el mundo lo convirtió en un artista, quien sea, venga, sí, venga, usted también, venga, lo pegué a todo el mundo, fue de pila, todo el saco de artistas, yo fui que lo saqué. Que muchos de ellos no hicieron su diligencia, no tengo que ver con eso. Coro 23 ¿Entiendes? Music. Yo cu porque los que me conocen a mí, de ese tiempo, los contemporáneos míos, saben que yo fui que grabé con todo el mundo. Coro 23 Music. ¿Tú sabes por qué yo me identifico pila con Rochy? Porque Rochy viene haciendo como el Lápiz, grabando con todo el mundo, con todo el mundo, sacando discos con saco de gente. El diablo, este chamaquito me parece a mí en esos tiempos, loco, que yo estaba, era disco con todo el mundo. Coro 23 Music. Todo el mundo lo convertí en un artista, quien sea, venga, sí, venga, usted también, venga, lo pegué a todo el mundo. Fue de pila, todo el saco de artistas, yo fui que lo saqué. Que muchos de ellos no hicieron su diligencia. Bueno, ahí vemos que Lápiz Consciente detalla los motivos por el cual se identifica mucho con Rochy RD. Y si usted no vivió esa época, yo te voy a dar un listado brevemente de muchos artistas que salieron bajo la falda de Lápiz, que antes de Lápiz colabora con ellos, ni su mamá lo conocía. Monkey Black, Chelo Cha. Aunque ya Chelo Cha venía trabajando con el grupo 3 de eso, pero no tenía notoriedad hasta el tema de Palomo en Lata. Mr. Face, mucho de la Charlie Family. En ese tiempo, Guariboa, déjame ver, El Método, Packer Luther King, Trini Blade, Mr. Face, o sea, muchísimos artistas, señores, que salieron de la falda de Lápiz, y muchos también
que subieron pues tirando la lápiz. Usted se sienta a buscar los discos viejos de Lapi. Lapi tiene un tolete de temas con raperos que hoy en día no tan vigente en el negocio, que eso da grima. Entonces vemos que Lapi se identifica en esta área junto a Roche RD, que ha demostrado también tener el poder y la validez de decir fulano es que va y fulano es que va. O sea, son pocos los artistas que tienen ese don. Yo creo que un artista así de ese calibre sale una vez cada 20 años realmente, porque Lapi vino a la época del 2000, el inicio, y Rochi vino ya entrando casi 20 años después, entrando casi en la nueva era del 2000, 2020, y por ahí se fue la vuelta. Pero nada, usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión sobre esta declaración de Lapi Consciente aquí debajo en la caja de los comentarios. También te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.